Hola, bienvenidos una vez más al programa Mujer de Éxito. Hemos estado compartiendo con Ruth Mixer, que está con nosotros otra vez. Estamos platicando un poquito, bueno, no un poquito, realmente muchísimo, acerca de esta nueva etapa de tu vida que es de mamá. ¿Qué compromisos has hecho tú? ¿Qué crees que las mujeres deberíamos de hacer para poder ser intencionales en enseñar a nuestras hijas desde que son pequeñas? Porque hoy en día somos el resultado de lo que comenzó acá. ¿Qué cosas te has propuesto o te has comprometido con Abby en sembrar en su vida para que ella pueda después tomar buenas decisiones y se mantenga una buena comunicación contigo? Desde antes que naciera Abby, yo le compartí a Elier, nuestra hija no es una mini versión ni tuya ni mía. Porque, claro, las personas te ven y te dicen, ay, qué chiparita, qué bonita, una mini tú, me decía, una mini tú. No es una mini mí, Abigail es ella. Yo no soy una mini versión de mi mamá ni de mi papá. Wow. Yo soy yo. Entonces, uno de los compromisos que asumí conmigo misma, con mi esposo y con Dios es, voy a dejar que el tiempo pase y voy a dedicarme a observar a mi hija. ¿Quién es ella? Porque ella ya viene diseñada. Dios ya puso en ella sus cosas. Y lo único que yo tengo que hacer es correr con el plan de Dios, a ver cómo las cosas se desarrollan, cómo se desenvuelven y encaminarte en la vida y ayudarte. Yo no puedo pretender enfrascarte en mi persona con mis preferencias y tratarte como yo me trato a mí. O que Elier venga y que diga, no, es que ella es así como yo, entonces así es como yo la voy a tratar. No, y allá viene con su identidad y sus cositas. Y desde que estaba en el vientre, Penny, esa niña se movía. Y yo no sé, por alguna razón, yo empecé a ministrarle paz. Y yo decía, habita en paz, tu mamá necesita paz, pero tú necesitas paz, tú necesitas paciencia. Empecé a ministrar paciencia. Wow. Es interesante que cuando yo la tengo en mis brazos ahora, en todos estos 4 meses, me he dado cuenta que es un poquito impaciente. Yo no sé, eso yo no lo tengo yo, no lo tiene Elier, lo tiene ella. Lo tiene ella y es impaciente y se desespera. Y entonces, tan pronto tú le das el biberón, se calma, pero tú sabes, porque yo creo que todas tenemos esta intuición e instinto de saber a dónde va la personalidad de tus hijos. Desde que están en el vientre, tú sabes. Entonces yo decía, Señor, gracias porque empecé a ministrarle paz y paciencia a mi hija. Entonces, mi compromiso es sentarme a verte y observarte. ¿Quién eres? ¿Qué Dios puso en ti? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las fortalezas? Y en base a eso, tratarte conforme a tu identidad y los ingredientes que tú traes en tu pastel. ¿Cómo identificar una debilidad y no marcarlo al niño con la debilidad? Porque la debilidad no solamente va a afectar al niño, sino que honestamente también nos incomoda a nosotros. Y a veces, ay, ese niño que para, no para de llorar. Pero tú dijiste algo muy importante, es observarlo. La pregunta es, cuando yo observo y veo algo, ¿qué hago? Porque no siempre precisamente es bueno, ni positivo, ni lindo. ¿Qué hago con eso? Mira, yo no he llegado a ese tramo de la vida. Cuando llegue a ese tramo, cuando llegue a ese momento donde yo vea algo en Abby, porque creo que lo que tú dices es bien válido, no es que querramos ver solo lo malo para dar vueltas en círculos en eso, que realmente es nuestra forma de amar y de decirte, quiero evitar el dolor que yo tuve. Entonces, una de esas cosas es, Señor, dame sabiduría, permítenos poder entregarle a Abby. Una amiga me dijo, el primero lo tienes para ti, para tu satisfacción, el segundo lo tienes para acompañarla. Y realmente hay mucha verdad en eso. Entonces, en todas las etapas de tu vida, yo creo de que es sumamente importante, como mujeres de fe, como mujeres, ya que tú no creas en nadie, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué tú crees que es, o sea, es así sí o sí que hay que enseñarle a una niña hoy en día? Porque antes era, usted tiene que cocinar, pero eso era hace años atrás. Hoy ya las niñas sobreviven si no saben cocinar. ¿Pero qué crees tú que es importante enseñarles a ellas en su carácter, en su esencia de mujer, que es y que tienes que ser intencional, o que tú has decidido ser intencional en ella, en enseñarle a ella
como mujer? Claro, mi esposo tiene su lista de cosas y yo tengo la mía y la cuadramos ahí. Pero primero hay que ver, ¿a ella le va a gustar cocinar o no? O sea, no la puedo forzar a hacer algo que no esté en ti. Pero eso era algo del pasado. Hoy en día ponlo en el mundo moderno que vivimos. ¿Qué crees tú que tú tienes que estar segura sí. y convencida que ella al salir de la casa lo sepa? Claro que sí. Vas a ser buena esposa. Ah. Ay, es que sabes que para una mujer... Ay, y yo como mujer que he visto y que me muevo con mujeres, es esencial que mi hija sepa servir, que sepa seguir. Wow. Porque mujeres, tú tienes que entender esto, sí o sí, por más independiente que tú seas o feminista o llámalo como quieras, el nombre que tú le quieras poner a la situación, independiente, feminista, yo hago lo que me da la gana, yo soy una mujer de carácter, yo voy donde yo quiero, eso está bien, ¿ok? Pero tú tienes que entender que en la vida las oportunidades te las va a dar un hombre, ¿ok? O sea, un hombre es el que te contrata para trabajar en tu trabajito. Los hombres son los que abren las puertas. Digo, no en todos los casos hay mujeres en posiciones de trabajo, de autoridad, pero generalmente como son las cosas, ¿verdad? Enfrenta la realidad, tú tienes que saber, por muy independiente que seas y muy inteligente que seas, tienes que saber seguir instrucciones y saber callar cuando tienes que callar tu opinión inteligente. Ruth, muchísimas gracias por compartirnos eso. Esa última pregunta sí fue como que wow. Creo que tenemos una misión muy grande y es levantar mujeres de éxito, no como el mundo lo dice, pero a la manera de Dios, que es guardando sus mandamientos, amándolo, adorándolo, sirviéndolo, porque cuando encaminamos a las mujeres a que vayan hacia allá, dice la Biblia que está garantizado su éxito. Y creo que esa es nuestra labor como mamás, como mujeres, ¿verdad?, en la sociedad. Así que gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por escuchar este programa. Sé que ha sido de bendición, así que compártelo con todos. No puedes perderte ninguna de nuestros programas porque cada vez aprendemos un poquito más. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.